Hoy quiero invitarte a que juntos entendamos a Venezuela. Creo que si algo puede ayudarnos, apoyarnos a entender lo que ha pasado en Venezuela, por qué llegamos a lo que llegamos, es el documental de Gustavo Tovar Arroyo, El chavismo, la peste del siglo XXI. Yo te invito a que lo veas, a que lo analices, a que lo internalices y lo compartas. Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil. Es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande en Venezuela, el petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central: satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga a Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó, que encendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. Al filo de la medianoche del 4 de febrero de 1992,
Venezuela era sorprendida con un sangriento golpe de Estado. Un grupo de militares intentó asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez para hacerse del poder. La ira militar latinoamericana se volvía a pronunciar. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ese no fue su primer discurso. Su verdadero discurso lo había pronunciado horas antes con una refriega de balas y de tanques. Aquel militar había disparado su delirio de poder sobre la cabeza de Venezuela. Había herido de muerte a la democracia. Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela. Seguramente la democracia venezolana era imperfecta y necesitaba muchas reformas. Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela, habrá una comprensión cabal del desastre que significó el golpe de Estado. El golpe irrumpe por las ansias personales. Ellos argumentaron que había un problema social y que ellos venían a hacer justicia. Chávez, desde que entró a la Academia Militar, prácticamente planeó la insurgencia, desde que era teniente. Y siendo teniente coronel, que había planificado eso durante por lo menos 15 años, usó su cátedra en la escuela militar para preparar e infiltrar. Eso fue un plan armado durante muchísimos años. Yo lo conocí a las 5 de la mañana del 4 de febrero del 92, que ingresé al Palacio de Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez y vi que todavía estaban limpiando la sangre en el piso de la entrada de la oficina del oficial que Chávez mandó a matar a Carlos Andrés Pérez. Atacaron con bazucas para tratar de matar a la esposa del presidente de Venezuela, a sus hijas y a sus nietos. Si él hubiera triunfado en el golpe, hubiera fusilado a Carlos Andrés Pérez y hubiera fusilado a su familia. Para él, la muerte ajena es un instrumento de lucha política. Este es un boletín extraordinario de El Observador. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes al... Exactamente en este momento está cayendo uno de los cohetes cerca del barato. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo... acaba de caer un cohete en el cerca del Palacio de Miraflores. Parece que una de las partes del Palacio de Miraflores sí sufrió bastantes daños, uno de los muros. Yo fui días después del 4 de febrero a Miraflores, vi todas las balas en todos lados. Después me tocó ser ministro durante el 27 de noviembre, donde vi los asesinatos en el Canal 8, el set de crímenes que cometieron también ahí. Era el regreso del golpismo a Venezuela, era el regreso del militarismo que tanto daño nos han hecho, tanto el golpismo como el militarismo. Hugo Chávez, como tantos otros tiranos, asaltaba la historia dando dos golpes de Estado. Centenares de venezolanos asesinados, la mayoría de ellos con disparos en la cabeza, marcaban el principio de una era. Lo volaron. Rafael Caldera fue uno de los fundadores de la democracia en Venezuela. Fue presidente y senador vitalicio. Al día siguiente del golpe de Estado, su enemistad con Carlos Andrés Pérez y su propia soberbia lo hacían justificar la matanza. Su ambición de poder le daría un rol protagónico en el ascenso de Hugo Chávez. Irresponsablemente llegó a decir: debo confesar que el 4 de febrero Chávez me causó una excelente impresión, como se la causó a todo el mundo. Aquellos segundos que usó Chávez en la televisión presentaron un hombre equilibrado, sensato. Lo cierto es que Hugo Chávez acababa de asesinar a centenares de venezolanos. Con la finalidad de conformar un movimiento político que logre conquistar la presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez, uno de los líderes de la asonada militar del 4 de febrero del año 92, se incorporó hoy a la vida cívica luego de que el presidente Rafael Caldera le otorgó la libertad. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares
va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Le dieron un sobreseguimiento a los golpistas y ni un solo venezolano le levantó su voz. Eso es un indicador de que no sabíamos lo que era la democracia. Las democracias se defienden con uñas y dientes. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. La democracia generó oportunidades, expectativas que implicaban un enorme desafío para las instituciones políticas económicas y no se dio con la velocidad que estos millones de venezolanos que salían de la pobreza y que emergían en una vibrante clase media quería seguir ascendiendo y aspirando. Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado, que estaba harto de los políticos de siempre, que estaba harto de las oligarquías de siempre, que estaba harto de las élites de siempre. Puso en el centro de la conversación nacional a un grupo humano muy importante de los venezolanos que habían sido excluidos. El año que viene se ve esto horroroso. Y gracias a los gobernantes, que es lo que nos han llevado a este extremo. Bueno, yo creo que será más caro todo, porque imagínense cómo está la situación, todo será peor. Venezuela vivía en democracia. Una democracia imperfecta como en cualquier país, pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura, incluso en el plano económico y político. El problema que sacudía a Venezuela era de otra índole. El problema era moral. Empieza la declinación de la corrupción, el centralismo, la incompetencia, las élites que miraban desde atrás y querían obviamente servirse del gobierno, pero no quieren servir en el gobierno. En mi opinión, fueron los empresarios venezolanos, fueron los medios de comunicación venezolanos y fue la cúpula política venezolana la que trajo a Chávez. Había un hartazgo con la clase política, había un hartazgo con los partidos principales, había un hartazgo con la dirigencia. Bueno, yo creo que el año próximo va a ser un poco difícil, puesto que la perspectiva que nos está dando el gobierno es porque vamos a tener que apretarnos más el cinturón de lo que tenemos. Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Chávez logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Las grandes causas que traen a Chávez son las mismas que en todos estos regímenes. Y es que la democracia, que siempre, en casi todos los casos, tiene una presencia previa. La República del Weimar precede a Hitler, el presidencialismo italiano precede a Mussolini. Sí, hay una presencia, una democracia previa. Esa democracia previa no lleva el liberalismo, el individualismo a todos los rincones del país. La clase política no había entendido que la democracia hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla permanentemente. Comenzó a decaer. Esos 40 años de democracia fueron los primeros y los únicos 40 años en los que Venezuela estuvo gobernada por civiles. Un sistema democrático que logró una serie de avances de éxito para la población venezolana, pero en sus últimos años, yo diría en sus últimos 10, 15 años, empezó un debilitamiento. Y un debilitamiento que yo lo puedo identificar cuando empiezan los procesos de reelección presidencial. Eso castró el futuro y la modernización de la democracia al truncar las nuevas generaciones que pudieran ascender a dirigir las distintas organizaciones políticas, la gente se cansó. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. Lo cual ha llevado a la gente en muchos países a buscar una solución distinta, un outsider, como decimos esto. Hugo Chávez apenas salía de la cárcel viajó sospechosamente a La Habana, Cuba. Fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. Ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla
y como tal hay que alimentarla. Y lo hizo. Prometió extender la mano al proyecto revolucionario de Castro y usar el petróleo de Venezuela como recurso político de expansión ideológica. Un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Veinte años más tarde, todo estaba claro. Ese era el Chávez que no quisimos ver ni escuchar. Hugo Chávez es una creación de Castro en un país que tiene el momento adecuado. Ya lo había intentado antes con la guerrilla, penetrar con la guerrilla, y va fracasando en muchos modelos. Llegó a Venezuela y se lanzó a la presidencia de la República. Recorría el país en su Volkswagen rojo para mostrar que venía del pueblo. Los venezolanos pronto olvidaron al militar asesino. Con su magnetismo y carisma, engañó intencionalmente al país. ¡Qué grande es el pueblo de Venezuela! Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo y no por los resultados reales. Para defender un pueblo masacrado, expropiado, mancillado y humillado por esas cúpulas políticas que le expropiaron el derecho a la vida. Lo que hubo es una retórica que ilusionó a mucha gente en favor de los pobres, en favor de la igualdad. El populismo de Chávez es embelesador, sabe enamorar a las ciudadanías. Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial, bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado, que él no es socialista, que él no es comunista, que él no va a cerrar ningún medio de comunicación. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Lo que Chávez proponía no era una cosa militar, él proponía una cosa democrática, un modelo basado en la tercera vía de Blair. Aquí hay un modelo de transición de 5 líneas. Yo te la dejo y espero pues las críticas y los aportes. Esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier, que sea humanista, decimos. El presidente Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez paradójicamente intentó asesinar en su golpe de Estado, advirtió la calamidad que se avecinaba. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del Poder Judicial, todos se harán más graves aún. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Excelente, excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria. Pero feliz, contento por el triunfo de nuestro comandante, para que mejore nuestro país. Todo se ha consumado. Chávez. El militar traidor y asesino llegó al poder. ¿Cómo lo permitimos? ¿Estábamos tan mal como sociedad? ¿Qué nos pasó? Cuando yo conocí a Hugo Chávez, yo le dije, te advierto una cosa, lejos de ser tú la solución, tú eres la encarnación del problema de Venezuela. El hecho de que tú seas presidente es la demostración más clara de que este país fracasó. Yo no creía que pudiera tener éxito lo que oía del propósito, el propio juramento de la Constitución me parecía de un adanismo
esencialista muy peligroso. Te juro sobre esta moribunda constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Yo he sido siempre reformista. Todos los liquidacionistas me parecen que son ahistóricos, que van en contra de la historia, que crean lo que Malraux decía, revoluciones que son un día de fuego y 50 años de humo. Chávez se encuentra con una nación rota, malherida y rabiosa, presa fácil para un caudillo populista. Yo creo que Chávez era un personaje muy simple, cuando yo lo conocí. Simple en sus planteamientos políticos, que no tenía claros. Quería un cambio en Venezuela, pero no sabía exactamente muy bien hacia dónde. Chávez, el líder, o el payaso, o el cómico, o el político, saca de la tumba a ese Drácula que causó tantas millones de muertes y tanta pérdida de valor en el siglo pasado, y lo desentierra y lo pone a caminar precisamente en nuestra América Latina y destroza Venezuela. En México se dice que no hay pillo que no sea simpático. Sí, yo creo que Chávez es una perfecta descripción. Perfecto. De eso. Por lo menos era muy simpático. No quiero abundar en la parte del pillo. Siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Sin duda, carismático. Muy venezolano, muy simpático. Un hombre carismático. Líder carismático. Pero sigo siendo Chávez. Es que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Había en él atributos que ayudaron a hacer de él una figura populista muy, muy lograda. Evidentemente había una capacidad oratoria o retórica, pero con un poder de seducción muy notable. Había en él también una lectura intuitiva, no creo que intelectual, pero sí intuitiva, de un amplio sector de la sociedad venezolana. Eso es muy importante en un caudillo. El idiota. Nosotros fuimos tan ingenuos, casi podría decir entre paréntesis tan idiotas, que pensamos que ya se había desaparecido ese personaje en los años 90. El idiota con toda su mitología, con todas las cosas. Resulta que el idiota reapareció enterito, exactamente con todos los dogmas. Somos pobres porque los países ricos nos explotan, porque nos pagan mal nuestras materias primas y se enriquecen. Somos pobres por las oligarquías, toda esa tontería. El capitalismo siembra odio. En el capitalismo impera el odio. Fue evidente de un inicio democrático a cómo se fue separando ideológicamente, cómo se fue convirtiendo en una propuesta que no es ni siquiera de sustento ideológico, sino populismo puro, afán de poder, de controlar, de tener, de dominar, de mandar. Menos mal que surgió en su momento y a tiempo la Revolución China. Menos mal que existió Mao Zedong. Al chavismo lo define muy bien la necrofilia ideológica, que es una manera que yo estoy utilizando para describir este amor apasionado por ideas muertas, por ideas que han sido probadas en un país una y otra vez y han fracasado, ideas que han sido probadas en otros países y también fracasan, y sin embargo las abrazan y las adoran y las tratan de seguir impulsando a pesar de que tenemos toda la información de que no funciona. El chavismo es el rescate de unas ideas mezcladas en una ensalada anacrónica que pasan por el marxismo, por las teorías de Engels, por el libro rojo de Mao, el verde de Gaddafi, Simón Bolívar, todo mezclado. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Izquierda, derecha, centro, maoísta, sintoísta, no sabemos qué es lo que es. Por algunos dicen que yo soy pastor evangélico.
palero, santero, católico, cristiano. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Es una nueva forma de caudillismo militar. Y también soy marxista. Es muy confuso en su formulación porque es capaz de mezclar una figura como la de Bolívar con un pensamiento de fondo aparentemente marxista. Es tremendamente confuso, es una nueva forma de populismo. El hombre desde siempre había sido un comunista. Entendía qué es lo que tenía que decir o no decir en cada momento para que, digamos, su mensaje calara en una mayoría de turno. Venezuela tiene un gran potencial siderúrgico y debe ocupar cada día más mejores puestos a nivel mundial, a nivel americano. Cuando ya empezó a tener, digamos, la sartén agarrada por el mango, entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera faz. Y si insisten, le quitamos los camiones, y los convertimos en transporte de alimentos, chicos. Se lo damos a los consejos comunales. ¿Eh? Y Mendoza que vaya a hacer no sé qué, lo que le dé la gana, a denunciarme en la OEA, en la Corte Celestial, donde le dé la gana. Se fue apartando claramente de los principios más elementales de lo que es un gobierno democrático. La legalidad fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por el poder omnímeno, ¿no es cierto?, de la voluntad del caudillo. Sin una visión clara o conocida, Chávez estaba decidido a transformar a Venezuela a su imagen y semejanza. Comenzaría por la Constitución. El Estado está caotizado. Esa es una realidad. Para transformar el Estado, necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. Con la Constituyente del 99, Chávez empezó a mostrar su talante autoritario y personalista. El mismo militar que había dado dos golpes asesinando a centenares de venezolanos, se empeñó ahora en aniquilar la única república civil y democrática que habíamos tenido los venezolanos. No vayan, compatriotas, ustedes a cometer el error que cometieron los que habitaron esta casa durante 40 años. Y ya no les pertenece. Eso hay que recordarlo. Esta casa, desde hoy, es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Como un pésimo augurio de lo que iba a venir, el mismo día de la votación ocurrió la catástrofe natural que hoy recordamos como la tragedia de Vargas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Ha nacido la República Bolivariana de Venezuela. Quiso Dios hoy que una tragedia enlutara a la nación venezolana precisamente en el día de su renacimiento. Qué cosas, ¿no? El drama que se vive en el estado Vargas es definitivamente innarrable. No se conoce las personas que perdieron la vida en esta implacable tragedia natural. El drama no finalizaba. Chávez rechazó la ayuda humanitaria ofrecida por los Estados Unidos y profundizó el horror y la tragedia. Vargas era un bastión desde el punto de vista geográfico, geopolítico, porque es la entrada del país, es el puerto, es el aeropuerto. Y si se sembraba una recuperación por la vía estadounidense, pues yo iba a ser la imagen más notoria de lo que implicaba la recuperación de Vargas. Realmente Fidel Castro influyó totalmente en las decisiones que tomó Chávez con respecto al deslave. Chávez no podía concebir en ningún caso nada que contradijera lo que ya se encaminaba del proyecto con Fidel. Con la tragedia de Vargas, Chávez mostró su desprecio por el venezolano y su único interés, el poder. Renombraría a Venezuela. Reescribiría la historia, cambiaría la hora y la forma del escudo nacional y le impondría una nueva estrella a la bandera.
Todo era una nube ideológica. Su mentor lo guiaba. Castro es la persona determinante en la Revolución de Chile. Castro vio que Chávez le daba al castrismo y a Cuba la gran oportunidad soñada. Es decir, lo que no logró el castrismo mandando a Che Guevara a invadir y a conquistar militarmente Venezuela, la idea histórica que siempre ha tenido el castrismo de que Venezuela debía ser un territorio dominado por el castrismo, en todo caso como fuente de suministro de petróleo, fundamentalmente como punto de expansión para sus políticas en América, se ha echado. Un líder joven, lleno de vida, al quien le quedan por delante grandes tareas que realizar. Hasta la victoria siempre. Y ahí Fidel lo agarra, lo seduce, y le vende la idea del socialismo y de lo que él había aprendido de los soviéticos, que era la construcción de un Estado autoritario, totalitario, basado en las premisas de la Unión Soviética. ¡Viva el comunismo! ¡Al brazo del comunismo! ¡Patria o muerte! ¡Rayana el Ismer! ¡Medellín! Venezuela se vestía de verde oliva, se convertía en un cuartel. ¡Revolución socialista! ¡Vaya general Canelones! ¡Patria socialista o muerte! ¡Venceremos! La figura de teniente coronel es, digamos, la primera vez que tiene autonomía para comandar tropa. Por eso se le dice el comandante. Es netamente de una misión de tropa, de dirigir tropa, de ordenar a la tropa y de llevar a la batalla militar a la tropa. Los movimientos totalitarios de izquierda se meten en tu cuarto. No puedes ir a comprar lo que te da la gana, no puedes educar a tu hijo como tú quieras, no puedes viajar, no puedes tener tus documentos. No te permite tomar ninguna decisión libremente. Él dijo, la revolución es pacífica, pero no pendeja. Porque los tanques, los aviones, los fusiles y los cañones de las Fuerzas Armadas están al servicio de la revolución. Porque de ahora en adelante tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios, antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela más. Yo era presidente de PDVSA, hablé con él sobre el tema y le dije, caramba, presidente, mire, me preocupa mucho lo que usted dijo, porque las Fuerzas Armadas no están al servicio de ninguna parcialidad política. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la República y la revolución es una parcialidad política. Ellos no entienden que al definir la Fuerza Armada como chavista le están atribuyendo una parcialidad política a un grupo que es armado de toda la sociedad venezolana. O sea, nosotros tenemos partidos políticos en Venezuela y un partido político que está armado con el ejército. Chávez gastaría miles de millones de dólares en armamento militar. Si tomamos en cuenta que desde 1830 las armas venezolanas solo han sido usadas contra venezolanos, el peligro era inminente. El precio del petróleo, cerca de $100 el barril. Desde nuestro punto de vista es un precio justo. Ya a los 7 meses, 8 meses de Chávez, el petróleo sube y ese es el gran factor que utiliza él para poder irradiar su revolución. Un barril de petróleo que pasa de $8 a $150 y que permitió entonces comprar todas las complicidades dentro y fuera del país. Estos irresponsables, porque fueron unas personas sin ningún control, empezaron a utilizar ese dinero para adquirir poder político internacional y poder político nacional, lograron una combinación en la cual de una u otra manera tenían al pueblo contento. Con la subida de los precios del petróleo, la primera institución comprada o más bien secuestrada sería el sistema electoral, acción encubierta y determinante para consolidar su poder. Nosotros
todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, estamos constitucionalmente en la obligación de defender a la institución. La primera jugada maestra fue en el sistema electoral. Pusieron al frente del Consejo Electoral a Jorge Rodríguez, un psiquiatra experto en manipulación de masas y en manipulación de la verdad. A partir de entonces, nunca más en Venezuela hubo una elección libre y transparente como se conoce en las democracias del mundo entero. Un gobierno que llegó al poder también por las urnas, con elecciones, y luego también siguió celebrando algunas elecciones, se hizo reelegir, pero donde evidentemente existía un control y una concentración de poder muy fuerte. Chávez y el chavismo y todo el poder cubano ya desde el principio empiezan a construir el fraude. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela niega la posibilidad de realizar un reconteo de votos. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, anunció que escrutar las papeletas sería regresar al sistema electoral manual del pasado. Primero reclamamos que Tibisay Lucena vaya presa porque hizo fraude. El fraude fue genial. La forma como lo armaron fue genial. Y la razón por la que era imposible detectar era porque el fraude no fue hecho generalizado, sino puntual. Cada mesa tenía una forma de hacer el fraude en esa mesa. Uno no puede esperar nada de un régimen que lo controla todo y poner tus esperanzas en lo electoral. La lucha geopolítica iniciaba. Chávez intenta adueñarse de la Compañía de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Necesita su dinero para consolidar su poder. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. El 11 y 12 de abril del año 2002 fue consecuencia de su intento de radicalización al mandar 50 leyes que nadie había discutido, al confrontar la autonomía de Petróleos de Venezuela, al radicalizar su posición con respecto a lo que era un equilibrio político en el cual, digamos, la gente pensaba que habían ciertas normas de convivencia. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. Ante el autoritarismo chavista, la gente no se quedó tranquila. El 11 de abril, Chávez había pretendido tomar control arbitrariamente de PDVSA para concretar su proyecto hegemónico latinoamericano. Frente a esto, millones de venezolanos salieron a las calles a protestar como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Que prosigamos pacíficamente nuestra marcha a solicitar la renuncia del presidente de la República. Canal 2 se llama, como todos sabemos, Radio Caracas Televisión. El Canal 4 se llama Venevisión. Y el Canal 10 se llama Televen. Esos tres canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Bueno, la aplicación del plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala. Muchos manifestantes fueron asesinados. Chávez volvía a disparar a la cabeza de venezolanos inocentes como lo hizo en su golpe de Estado. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. La certeza de que el país estaba encaminado hacia los peores pasos posibles me llegó el
11 de abril de 2002, porque era un país en el que el odio, el resentimiento y la violencia se habían enseñoreado ya y se habían enseñoreado desde el poder contra la ciudadanía. Y esto va sobre todo a los empresarios nacionales, los productores nacionales. Algunos andan metiéndoles miedo que si yo les voy a quitar la tierra que tienen, las vaquitas que tienen, no les vamos a quitar nada, les vamos a dar. En Venezuela murió el productor agropecuario Franklin Brito, quien se encontraba en huelga de hambre por defender sus tierras en el estado de Bolívar. En todo momento el estado venezolano utilizó todo el poder del gobierno para torturar a mi papá, para mantenerlo preso en un hospital militar. Mi papá ya iba a cumplir 9 meses en un hospital militar contra su voluntad. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero contante y sonante. Y Chávez sobrevolaba en helicóptero una zona agrícola y Chávez se asomaba a la ventana y decía, ¿de quién son esas tierras que están ahí? ¿Están bien buenas esas tierras? Bueno, al día siguiente esas tierras estaban expropiadas. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo industrias de alimentos. Las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida, con el cuento de que el empresario es un hereje, que no tiene virtudes. O sea, vuelve a un discurso muy, muy antiguo, maniqueo de buenos y malos. Que están explotando a la clase media sobre todo, porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. No, ellos siempre hacen es viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media, la exprimen. Cuando yo veo que Hugo Chávez Frías dice que comenzaría el proceso de expropiación, ya lo habían hecho con algunas empresas, y que había que atacar a la empresa privada, y dije, ay, ¿qué es esto? Cambió el rumbo totalmente, pero el Hugo Chávez del 2000, del 98, ese no era el Hugo Chávez Frías, y ahí están todos millones de venezolanos, creímos en una esperanza. Esa esperanza se sepultó porque yo lo viví en carne propia. El daño económico que se le ha causado a la sociedad venezolana, que podría ser hoy día uno de los países más prósperos del mundo, después de haber tenido el boom de los precios del petróleo. Y sin embargo es un país que está arruinado, con un crecimiento negativo gigantesco, con desabastecimiento, con pobreza, con angustia, con desesperanza. Frente al atropello, una mujer lo encaró. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que yo hablé desde el fondo de mi alma, del corazón, del estómago. Yo estaba hablando por eso, por las más de 100 mil mujeres que han perdido un ser querido y que nunca le han ni siquiera pedido perdón o dado el pésame de las amas de casa que ya se peleaban por un litro de leche. Es lo peor que ha pasado, porque antes uno no estaba así. Uno tiene que hacer cola para comprar pañales, para comprar leche, para comprar comida. Uno aguanta hambre, pero como uno le dice a un bebé que no puede comer. Todo se va en comida. Estamos pasando trabajo. Esta gente todo lo que ha hecho es irracional. Si hubieran tenido algún economista sensato que les hubiera dicho, esto no se puede hacer. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo ya ha aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela
tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. Bueno, la situación económica no está bien. Nosotros vendíamos pollo, pernil, hervido, todo eso. Entonces todo funcionaba bien. De repente, todo se fue para abajo. La situación del país está terrible, lo que provoca es llorar. Todos roban, todos. Todo es una corrupción total. El chavismo es un fenómeno político difícil de explicar a quien no ha estado en Venezuela y a quien no lo ha vivido. Y exacerbó al límite nunca imaginable uno de los grandes males de nuestra historia, que es la corrupción administrativa. Y entonces los que uno vio que llegaron aquí, como decía Chávez, con las patas en el suelo, hoy son grandes potentados, grandes millonarios. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci? Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Hicieron un negocio como jamás se ha visto, pues. Nosotros hemos presenciado el gran saqueo que se le ha hecho a Venezuela, que probablemente en ningún país del mundo haya habido un saqueo tan a fondo y tan organizado como este que hubo en nuestro país. Es mentira que hubo una lucha contra la corrupción, todo lo contrario, este ha sido el gobierno más corrupto que ha existido en la historia de Venezuela, aprovechándose del histórico barril del petróleo que llegó a superar los $100 varios años. Tanto gasto desproporcionado y lujo se apoyaría con el crimen organizado. En entrevista exclusiva con NTN 24, Emily Blasco, corresponsal del diario ABC en Washington, aseguró que el hijo del fallecido presidente Hugo Chávez utilizó aviones de la petrolera estatal PDVSA para transportar droga hacia el extranjero. En el libro ilícito, lo que yo simplemente documento es que no hay nada nuevo con respecto al crimen, excepto que llegó el siglo XXI y le añadió la posibilidad de tener grandes carteles criminales que operan internacionalmente y que trafican con todo tipo de ilícitos, de gente, de drogas, de armas, de dinero y de política. El chavismo es un proceso por el cual el lumpen, los sectores delincuenciales de una sociedad, se apoderan del poder. No son los intelectuales que uno soñaba en el marxismo, leninismo, que se apoderaban del poder. Son los sectores más delincuenciales de la sociedad. Y por eso son tan audaces, por eso pueden ser tan crueles. Y por eso tienen un hambre de poder, que no respetan amigos, que no respetan a quienes los han apoyado. Yo voy a gobernar con los mejores, con los más capacitados. No tengo compromisos partidistas, ni personales, ni particulares con nadie. Chávez lo que hizo fue, para preservar el poder, crear varias bandas de pandillas. Y estas pandillas tienen distintos jefes. Y eso explica la estratificación, eso explica por qué Venezuela se convirtió en un narcoestado, cómo Venezuela se convirtió en un sistema cleptocrático. Cuando a gente me dice este es un estado fallido, yo digo es un narcoestado criminal fallido. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que las maletas contenían 1,3 toneladas de droga, una de las incautaciones más grandes que se han hecho en Francia. De acuerdo con Rodríguez, un total de 22 venezolanos han sido detenidos, de ellos 8 son militares. Este régimen, que con las dos manos, la izquierda y la derecha, robaba, destruía, también tenía geopolíticamente dos manos. La mano petrolera, la mano negra, la mano fuerte, y la mano blanca de la cocaína que venía de Colombia y se redistribuía de Venezuela. Conforme va debilitándose la mano negra, la mano petrolera, pues hay más necesidad de la mano blanca. En México se discute y se debate si al Chapo Guzmán lo extraditan a Estados Unidos. En Venezuela el Chapo Guzmán sería ministro. A través de este medio de comunicación, Limsi Salazar, quien es uno de los hombres importantes de la seguridad que tuvo Diosdado Cabello, denunció que el presidente de la Asamblea Venezolana sería el líder de El Cartel de los Soles, una banda de narcotráfico internacional que tendría entre sus miembros a varios militares venezolanos. Diosdado Cabello es oriundo también del estado donde yo nací también. Era un muchacho muy humilde del pueblo del Furrial, pero la ambición desmedida de este señor
se convirtió a tal magnitud que con el Pollo Carvajal, general narcotraficante vinculado al Cartel del Sol, que hacía lo que le ordenaba Diosdado Cabello, impulsaron y protegieron el narcotráfico en Venezuela. Es una cosa terrible lo que voy a decir, pero esto ha funcionado más como una banda delincuencial que como un sistema político. Por eso es tan difícil explicárselo a la gente de fuera. Venezuela se convirtió en un narcoestado. Jueces, ministros, diputados, incluso la familia presidencial era acusada y encarcelada por ello. Los índices de criminalidad se desataron. El peor problema que hoy tenemos en Venezuela, incluso con la escasez y la inflación que hay, yo estoy convencido que es la inseguridad. Es la inseguridad que es la consecuencia del 98% de impunidad. Una impunidad que protege a las bandas organizadas. Una impunidad que protege a aquellos que tienen granadas, que tienen fusiles, que andan en vehículos blindados. Estamos presos y con temor. Tenemos mucha inseguridad, muchos malandros en las calles que nos callan. Y esto no puede seguir así. Que en el mes de marzo, en esos 30 días, en la morgue de Caracas, haya habido ingresos de muertos por violencia que se equipararían a las muertes por violencia de un año de la España de 46 millones de habitantes, es aterrador. Y el ritmo sigue aumentando. El peor legado de Hugo Chávez son los cientos de miles de muertos que han hecho no solamente que familias enteras se enluten, sino que millones de personas dejen Venezuela. La gran parte de la inmigración venezolana no es una inmigración económica como la que empezamos a ver ahora. La gran parte de la inmigración venezolana es una inmigración presa del pánico de vivir en una sociedad absolutamente enfrentada y donde se mata por odio. Ante la absoluta impunidad, el pueblo tomó aterradoramente la justicia con sus manos. En la lógica totalitaria, no existen argumentos. Existen posiciones e intereses. Está la revolución y lo que le conviene a la revolución, y están los enemigos de la revolución y lo que le conviene a los enemigos de la revolución. Y si tú dices algo, nunca te contestan una idea. Porque hay informes de que estuvo en la horchila. En claro, la de la horchila. Tú estás repitiendo basura. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Mi labor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiercolero. Siempre te hablan de ti, de tu posición, de tus intereses, pero no de la idea. Yo creo que sin lugar a dudas la violencia que se vive en Venezuela, de todo tipo, es también producto del discurso. Para que no sean ridículos, ¿vale? Porque ¡es un tarado! ¡Es un imbécil! ¡No sabe ni hablar! ¡Es un fascista! ¡Y este bandido lo tiene! Se concentró en una forma de hacer política abiertamente polarizante, generando la división entre los buenos y los malos. ¡Y jalabola de los Yankees! ¡El candidato jalabola! Métodos horripilantes, degradación verbal, violencia. ¡Yankees de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Cuando tú ves que te nombran escuálido en televisión nacional, te insultan, le insultan a las personas que piensan diferente, indudablemente está coaccionando a la Fuerza Armada a sentirlo como enemigo. Y el enemigo, dentro de la mentalidad militar, hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. Chávez empezó a ser amigo o a presentarse como amigo de aquellos violadores a los derechos humanos, como eran Gaddafi, que inclusive fue invitado a Venezuela y le dieron honores. El caso de Omar al-Bashir, quien por cierto al día de hoy todavía tiene una orden de captura por crímenes de lesa humanidad. Incluso Mugabe también fue, digámoslo así, o así por lo menos lo presentó como amigo de Chávez. Entonces de alguna manera Chávez trató de incorporarse y crear su grupo, digamos, de socios violadores de los derechos humanos para hacerse ver como víctimas de lo que son los gobiernos tradicionales. En América Latina también tenía sus aliados. Las fuerzas del comunismo, del terrorismo y del narcotráfico lo postularon como su líder continental.
Poco después de su charla privada con los directores de varios medios de comunicación, el ministro de Defensa hizo una corta intervención en la que dio por cierta las pruebas sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela. Lo que dice Manuel Marulanda a Chávez en uno de los párrafos que reza así es lo siguiente: nosotros, es decir, las FARC, siempre estaremos atentos en caso de agresión gringa a aportar con nuestros modestos conocimientos en defensa de la revolución bolivariana de Venezuela. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. La primera declaración me llamó la atención porque hablaba de la imparcialidad frente a la guerrilla colombiana. Y yo le llamé la atención, le dije, presidente Chávez, usted está llegando a un país en que hay democracia, hay instituciones, por lo tanto usted como presidente de una hermana república como de Venezuela no puede hablar de imparcialidad. Pero él mantenía ese discurso. A veces cuando yo hablaba con mi canciller y hablábamos con otros presidentes, creíamos que era un poco, esa es la inexperiencia de Chávez. Y yo creo que todo estaba absolutamente calculado. La milicia popular va a tener su vehículo, su armamento, sus cuarteles de milicia y su organización. Ustedes son una fuerza guerrillera, pues, para decirlo más claro. La milicia, yo podría decir que es un partido armado, que es un cuerpo que crece y se desarrolla casi al mismo volumen de las Fuerzas Armadas orgánicas. Y hay otra cosa muy delicada, que son los colectivos, organizaciones armadas. Todo es el poder para mantenerse en el poder. Vemos entonces milicias o colectivos armados disparando contra personas. Vemos agresiones ya no solo disparando civiles contra personas, sino de cuerpos o agentes del Estado que trabajan y han sido estructurados para trabajar en favor de la revolución. Se dispuso a controlar hasta la última conciencia. No quería críticas. La libertad de expresión también debía ser pisoteada. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía. Y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Estoy viendo la televisión, una cadena más, y me llama la atención el tono en el que está hablando delante de militares. Y ahí es donde él hace el anuncio de que él va a cerrar a Radio Caracas. No habrá nueva concesión para Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. El cierre de los canales de comunicación es más apertura, la fuerza de las ideas y el apoyo a la democracia del pluralismo. Pero no nos van a cerrar la conciencia y nos van a cerrar el corazón. El presidente Hugo Chávez ratificó que este domingo a medianoche sacará del aire a la cadena Radio Caracas Televisión, una medida criticada internacionalmente como un acto de censura. La única forma en que la concesión no termine es que el domingo 27 a medianoche Hugo Chávez no sea presidente de Venezuela. En el fondo era querer controlar los medios de comunicación, que eso fue lo que lo llevó a diseñar esta cosa de la hegemonía comunicacional y ir cerrando la libertad de expresión hasta que queda un pequeño espacio. Y una vez leí que los jóvenes hacen política desde la indignación, ¿no? Yo creo que lo que nos motivó en el 2007 fue la indignación. Es como que vimos que se metieron en nuestra casa, te apagaron la televisión. Ese momento fue muy dramático, cuando se acabó la señal. Fue algo que se metió en la vida de uno. No era tanto si Chávez era popular o no, sino que era ilegal y era inmoral y estaba malo y era inaceptable que decidieran por ti. No podemos ser ajenos a lo que pasa en el país. No podemos vivir en un cuadrito. Libertad de expresión y estamos en la calle. Que me motivó a mí en 2007, o lo que me llevó a dar un paso al frente para colocarme en la vanguardia, fue especialmente la libertad de expresión y muy específicamente el cierre de RCTV. ¡Estudiante! ¡Estudiante!
El movimiento estudiantil del año 2007 es el hecho social más importante de los últimos 50 años. Esto es un movimiento que surge en defensa de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos. Y lo que ellos están diciéndole al país y a Chávez, en cierta forma, es: no, señor, tú eres mi pasado. No me gusta este presente y voy a pelear por un mejor futuro. Soñamos con un país donde podamos ser tomados en cuenta sin tener que estar uniformados. Eso fue un punto de quiebre, porque los estudiantes salimos de las aulas a la calle. Si fuera necesario, pero el pueblo tiene que salir, pero el pueblo tiene que acompañarnos, pero la gente en esos barrios de Caracas, oprimida, pobres y sin posibilidades, tienen que salir a pelear por su futuro. Somos unos jóvenes que apenas con 21, 22, 20 años de edad salimos con nuestras manos blancas de manera creativa, irreverente, con mucho espíritu desafiante en las calles, pero siempre de manera no violenta. Y le demostramos al mundo, y hoy lo podemos ver en perspectiva, que la reserva más importante que tiene Venezuela era la reserva moral de los estudiantes. Ese movimiento estudiantil logró generar pasión, esperanza, energía, fe en la gente que sí se podía. Pese al surgimiento del movimiento estudiantil, Chávez siguió su proyecto hegemónico. Decidió transformar la Constitución para poder eternizarse en el poder y convertir a Venezuela en un comunismo a la cubana. Hugo Chávez en el año 2007 lanzó una reforma constitucional que no planteaba sino la destrucción del Estado liberal venezolano. Aceptamos el reto electoral, organizar a millones de venezolanos, defender esos votos y ganar. La única forma que ese día, que la noche del 2 de diciembre, no estuviéramos dispuestos a respetar, a hacer respetar la voluntad popular, era que nos matara. Por eso el gobierno se echó para atrás y no se robó la elección del 2007. La opción del no, 4.504.354 con un 50.70%. Hay un quiebre de ese proceso político. El presidente Chávez lo obligan a reconocer la victoria del movimiento estudiantil y de Venezuela y cataloga esa victoria como una victoria de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla, pero es de coraje, es de valor. Es de dignidad. Ese movimiento estudiantil le originó nada más y nada menos que la única derrota que tuvo Hugo Chávez, la única derrota que se llevó a la tumba el 2 de diciembre de 2007 cuando se frenó la reforma constitucional. Creo que es allí donde empieza la debacle de Hugo Chávez y que culmina, por supuesto, en lo que hoy tenemos, que es el desastre absoluto. La derrota frente al movimiento estudiantil radicalizó sus políticas de persecución contra la oposición. Convirtió en enemigo a todo aquel que no se le doblegaba. Y yo lo acuso ante el pueblo y ante el mundo por golpista y por fascista. Tú te das cuenta de que en el patrón hay sistematicidad que empieza por la estigmatización criminal, la señalización de una persona como un criminal. Compadre, vamos a ver quién va preso primero, desgraciado, si tú o yo. Hasta su eventual encarcelación, su persecución y su neutralización a través del uso del sistema judicial. Tenemos el caso emblemático de María Lourdes Afiuni, una persona que por ser juez y por cumplir con sus funciones fue individualizada como enemigo expresamente por el presidente Hugo Chávez Frías. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Eso crea un efecto intimidatorio, de escalada, un efecto dominó ante todos los jueces, porque ningún juez, pues, hoy día en Venezuela va a tomar una decisión contraria al gobierno porque sabe que va a ir preso y además, en el caso de la jueza Afiuni, hasta abusada sexualmente. El poder se estaba empezando a servir, estaba empezando a utilizar a las autoridades del sistema judicial, a las autoridades del sistema penal, a las policías, a la fiscalía, como armas de persecución por motivos políticos. Fechas en las que se han producido cerca de 4.000 detenciones, arrestos o privaciones arbitrarias de la libertad de fundamentalmente jóvenes por protestar contra el poder. ¡Ese pobre muchacho no estaba haciendo nada! Ha pasado con los médicos, los farmacéuticos,
la religión judía, los hebreos también han sido perseguidos. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! La Iglesia Católica. Si quiere, hágalo, señor cardenal, para que usted termine. Se siguen reuniendo. Preso. Preso con sotana y todo. No hay nadie en Venezuela en este momento, al día de hoy, que no pueda decir que de una u otra manera no ha sido víctima de alguna forma o alguna modalidad de persecución por parte del gobierno. Me acusaban de todo lo que le acusaban, pueden acusar a una persona contra el gobierno, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Tú estás allí simplemente porque piensas diferente, simple porque te conviertes en una amenaza, y al convertirte en una amenaza eres su enemigo, y al convertirse en su enemigo te tienen que aniquilar, bien sea moralmente o hasta físicamente. Esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro, por un modelo equivocado. Leopoldo es un servidor público que ama lo que hace, que es servir a la gente. Hoy está encerrado precisamente por eso, porque es bueno. Este gobierno lo que ha hecho es perseguir y dividir a los buenos. Persiguen lo que funciona. Dañan lo que funciona, lo que es el verdadero venezolano. Primera autoridad civil es Antonio Ledezma en Caracas. Y se presenten 120 y tantos hombres, que el modo como se llevan a Antonio Ledezma es para hacer una película. El ejercicio del terror como mecanismo de poder. ¿Por qué está Leopoldo López preso? ¿Por qué está preso Antonio Ledezma? ¿Por qué? Porque el mensaje que transmite la revolución es muy claro. El líder político que ordene una movilización de calle, no importa lo que sea, va preso. Ah, que la comunidad internacional se pronuncia diciendo que eso es inconstitucional, que viola los derechos humanos. Está bien, ¿cuál es el problema? Esa es parte de la receta de Fidel. Si te tienes que quedar aislado, te quedas aislado. ¿Cuál es el problema? Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. ¡Chamo, están matando a gente, loco! ¡Lo mataron! Los francotiradores apuntan a cabezas. El sonido que producen una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Es vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido. Nosotros vimos organismos de seguridad del Estado dispuestos a matar a nuestros hijos con balas en la cabeza, dispuestos a dispararle en las piernas para que no huyeran. David Vallenilla tenía 22 años y un efectivo militar lo vio solo y desarmado. Le disparó a quemarropa. David cae al suelo y recibe una segunda descarga. Como puede, se levanta y da unos pasos, los últimos de su vida. Su cuerpo fue despedido con las letras del himno nacional, cantado por sus compañeros cuando era trasladado a la morgue. Es la segunda muerte de un manifestante que es asesinado por militares delante de cámaras de televisión en menos de una semana. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maldito asesino!
de batalla. Así lució la sede del Palacio Federal Legislativo tras el asalto de grupos. En la conmemoración de nuestra independencia, intentaron asesinarnos. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios electos por el voto popular. Unos golpes no son nada en comparación a los casi 100 jóvenes que han asesinado esta dictadura en Venezuela. Nosotros, los diputados, si exigimos sacrificio, debemos estar dispuestos al sacrificio. Sí, los golpes nos duelen, pero no es más allá del dolor que sentimos cada vez que vemos que se nos deshace el país. La tortura ha sido en Venezuela sistemática porque Hugo Chávez hizo un guión con sus organismos de seguridad del Estado que todos siguieron. Los mismos funcionarios, los mismos métodos para lograr lo mismo, que es el control social, para castigar al disidente, para causarle más daño. No solamente estás preso, sino que además te torturo. Y bueno, los nuevos métodos de tortura, que son las torturas blancas, ¿no?, que se implementan en la llamada tumba. Sí, fui torturado. Sí, fui torturado en un lugar que te roba tu identidad. En un lugar donde tú sientes que estás muerto en vida. Donde el frío te hiela hasta los huesos. Donde tú ves una pared blanca 24 horas al día. Donde la luz está encendida y no te permite dormir correctamente. Donde el silencio impera. Donde te sientes sin esperanza. Donde la comida te llega fría, que tienes que comer con las manos. Donde tus gritos nadie lo escucha. Donde tu dolor nadie lo siente. Es estar enterrado vivo, Gustavo. Independientemente de los precios del petróleo, el gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año y continuar impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Terminado ese superciclo de precios, se acabó el socialismo del siglo XXI. Es decir, esa ilusión de que la gente puede vivir de unos buenos burócratas y que esos buenos burócratas, repartiendo eficazmente los panes entre la sociedad, nos iban a hacer felices a todos. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. El precio de los commodities vino abajo y el petróleo caro y el gas caro dejó de ser el gran padrino de las dictaduras de izquierda de América Latina. La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. El chavismo es como para ellos. Si fuera para uno, todos tuvieran los comidas. Yo le apuesto que esa gente toda tiene comida en su casa, porque estamos pasando hambre. Hay demasiada escasez de comida. Para mantenerse en el poder, el elemento táctico es la pobreza como instrumento de dominación política. O sea, mientras tú te mantengas en un estado de pobreza, te domino. Yo te convierto en una persona sin recursos, pero con esperanza. Todos los días nos engañan, nos engañan el pollo de nosotros. ¿Qué te compramos? El martes tenemos hambre. El pueblo tiene hambre. El primer problema para los más desfavorecidos es saber si, estando desde las 5 de la mañana en una cola, van a encontrar algo. Por tanto, es alimentación básica, medicamentos inmediatamente necesarios para la enfermedad de cualquier familiar. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso, lo de la comida. A veces me toca salir por ahí, en casa de casa, pedir un plato de comida para mi hijo. A veces, muchas veces, mi hijo se te cuesta sin comer. A veces, para medianoche, mamá mía, no tengo nada que darle. Que es una política, sin la menor duda, dirigida a reducir a una parte de la población a una situación de crisis humanitaria extraordinaria, que es el tema de la falta de alimentos, medicinas, equipos, etcétera, que podemos analizar. Largas colas y humillación marcaban al pueblo para que pudiera acceder a migajas de comida. Estamos cansados, chamo, de hacer cola, estamos cansados de esta mariquera todos los días.
los viejos, los jóvenes, mira, los bebés en pijama, ¿qué es esa vaina? En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño de nuestro país. A la canciller Rodríguez, que es una mentirosa, que le damos comida a tres naciones. Si no hay comida para Venezuela, ¿cómo le vamos a dar a tres naciones? Si un venezolano va a una farmacia hoy, 90% de escasez en medicamentos para la atención, 99% de escasez para medicamentos neurológicos para el Parkinson y las convulsiones, 70% de escasez en analgésicos y antipiréticos, 80% de escasez en antibióticos. Yo como médico jamás he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de derecha, usted tiene cáncer de izquierda. Son enfermedades a las cuales hay que darle atención, a las cuales el Estado está en obligación de atender y hoy lamentablemente no lo está haciendo, no está sucediendo. El problema de la salud en Venezuela no fue de plata, plata hubo. Se robaron todos los dólares y la gente se muere porque no hay medicina, si se muere porque no hay comida. ¿Dónde está eso? Se lo robaron. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. 18 años que un régimen, porque esto no lo puedo llamar yo gobierno, destrozó el país, se olvidó del pueblo, y se olvidó que ese pueblo los puso en el poder y se olvidó que ese pueblo tiene necesidades. Cínicamente culparon a los colombianos de la escasez que ellos mismos habían causado. No cesa el número de colombianos deportados por parte de las autoridades venezolanas. Ya son 283 que han llegado aquí a la frontera, a Colombo venezolana, en la Guajira colombiana. Es inimaginable lo que sucedió, es que estábamos viendo el holocausto. Cuando marcaban las casas, que era una casa que estaba revisada, o la R o la D, la R revisada, y de revisada y demolerla, eso no se había vivido en América Latina. Y ver esos rasgos hoy en día, la persecución en esa semana, ver a los colombianos saliendo de Venezuela, era tanto igual que o peor que ver a los de Siria o ver a los de Grecia en sus barcas o traspasando fronteras en Europa para buscar migrar hacia otros países. Cosas que nunca habían sucedido. Había un niño enfermo y el papá rogándole que lo dejara llevar al hospital y no lo dejaban y todo por ser colombiano. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Las reformas que introdujo el comandante Chávez retrocedieron a Venezuela gradualmente hacia una dictadura en la que la libertad sufrió un terrible menoscabo. Con el chavismo, la libertad quedó despedazada. Todos los derechos humanos, sin excepción, fueron irrespetados y violados. El comandante ordenaba: para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles? A lot of dictatorships are very similar, and basically what you need in a dictatorship is to keep a very small number of people happy. That means that you're keeping a lot of people unhappy. Milosevic was very committed to destroy educated urban middle class in Serbia because he felt the real threat to his regime comes from these people. I was living in a country which was prosperous once. I ended up seeing people standing in the lines for bread, seeing parents desperate because they can't keep the medicine or, you know, the food for their own kids. You see the stores in Venezuela now, they remind me painfully of my childhood. I have an impression of the government that doesn't really care about the people. It's super happy being in their little corrupted circle. And I mean, they don't even look at the street, they live in some kind of the parallel world. El chavismo intentó plagar con su ideología al mundo. Una bacteria ideológica se inoculó en Latinoamérica y poco a poco fue creciendo hasta que se desarrolló una peste. Es la peste del siglo XXI. Es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que ha cundido, yo te diría, hasta los huesos, a un grupo importante de la población, que no va a desaparecer. Conquistando
una relación, yo diría, en muchos casos parasitaria, de gobiernos, algunos caribeños, otros de Sudamérica y Centroamérica. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En muchos casos es la de Podemos. Podemos es una amenaza real. Estamos hablando de personas chavistas comunistas que quieren acabar con el sistema de poder. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acaparando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. Recordemos que la influencia económica de Venezuela, por ejemplo, cómo logró comprar conciencias, comprar voluntades, comprar adhesiones usando los petrodólares. Algo de eso hubo en Chile, pero afortunadamente no logró penetrar a la sociedad chilena. La sociedad china tiene muy claro que Venezuela es una tragedia. El que es chavista, no es que es like, o la mitad sí, la mitad no. Si eres chavista, chico, eres chavista, ¿vale? Si estás con Chávez, estás con Chávez. Si no estás contra Chávez. El chavismo se ve a sí mismo como la consagración de la salvación de Venezuela, como la segunda independencia. El chavismo se percibe así. Llegó, llegó y es para siempre. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. El caudillo es igual al partido, es igual al país, es igual a la historia, es igual al futuro. Entonces, él constituye las instituciones, la historia, la moral. Y en ese proceso de concentrar todo, es un tipo que no da ningún beneficio al país. La pregunta es, ¿cómo es posible que un país tan rico como Venezuela haya caído en la situación que ha caído como consecuencia del chavismo? Pero también la pregunta podría ser muchas otras. ¿Cómo es posible que la Alemania, que era la gran nación avanzada en la literatura, en las ciencias, en la cultura, en la música, cayera en manos de una banda criminal que llevó al mundo a una guerra terrible y fue autora de un genocidio, los nazis, espantoso? Chávez empezó a convertirse en un traidor a la identidad venezolana. Empezó a cubanizar a Venezuela y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura. Yo creo que ese fue el gran error de Hugo Chávez. Creo que en la cima del poder se perdió y en la cima del poder adquirió unas ideas completamente desvinculadas con la sociedad. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Nicolás Maduro. Su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas, su chofer, su compañero más cercano e íntimo. Maduro, ¿quién es? Es un don nadie. No hay la pasión por Venezuela. Solo tiene una encomienda del moribundo que le dijo: no me le aflojes a la revolución bolivariana. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Se ve que la influencia de los cubanos fue determinante. Maduro es el hombre formado por los cubanos, Maduro es el hombre cercano a los cubanos
y convencieron a Chávez, o Chávez se convenció de que ese era el sucesor y por eso lo nombraron. No pudieron nombrar a otro más competente, nombraron a alguien no tan competente por su cercanía con los cubanos. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Aquí nosotros seguiremos su misión. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo, lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Nunca he visto un país que colapse completamente, que se desmembre la familia venezolana. 2 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 3 años. 4.000 a 5.000 cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente. Entonces, esa es la situación que vive hoy el país. No tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder. Su gran legado es demostrar que ni éramos tan fuertes, ni éramos tan demócratas, ni éramos tan hermanos, ni éramos tan guerreros, ni éramos tan sólidos, ni éramos tan echados para adelante. Que era fácil darle un empujón a eso, tirarlo todo por la borda y montarse sobre la gente. Nadie se puede imaginar que un país que no está en guerra esté viviendo lo que está viviendo Venezuela. Ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad, como una ciudadanía compartida. ¡Estamos pasando hambre! ¿Puedes creer que esto sea justo, Vale? El país cambió, la gente cambió, las miradas cambiaron. Ya tú en Venezuela no ves sonrisas, no ves alegría, ves indignación, ves frustración, ves miedo. Y eso lo vimos todos los días. Nos dañaron profundamente. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela. Una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia, donde no se respeta los derechos humanos, donde se persigue a los adversarios como si fueran delincuentes. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? En el nombre de los pobres, de la justicia y de la paz, se ha cometido el crimen más grande en la historia de nuestro país. El crimen de deshumanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización, pues estatal o no estatal, de acuerdo a un plan. La existencia de presos políticos, la tortura a esos presos políticos, la detención como instrumento político, la generación de violencia como instrumento político, la muerte de manifestantes u opositores. En todos los años del chavismo fueron 2.000 personas que fueron asesinadas, lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control. El artífice, el creador de la criatura, se llama Hugo Chávez Frías. Matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo. La única forma de inmunidad que existe contra la peste chavista es la conciencia. Mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio, tendremos fuerzas suficientes para luchar por la libertad.
pensamiento de un hombre de bien. No podrán nunca encarcelar. Es luz, es luz. Dijo el poeta en su pesar que el destino es la libertad. Bala en el pecho, balas por detrás, bala en la frente, balas al andar. Pero nuestro destino es la libertad, la libertad. Los sueños de un hombre de bien no podrán nunca encarcelar. Son luz, son luz, son luz en la oscuridad. Poder tiene miedo de caer, pero caerá, él caerá, el poder tiene miedo de caer, pero caerá. Nuestro destino es la libertad, la libertad. Luz, es luz, es luz en la oscuridad.